Sánchez estaba Lucio Fernando, llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango, para invitarlo a un fandango. Rosalino Chalino Sanchez se nació en San Alona, Sinaloa, México, en el Rancho de las Flechas, en 1960. De joven, Chalino Sánchez sufrió tragedia y pobreza. Cuando Chalino tenía 6 años, su padre se murió, y cuando tenía 15 años, un mafioso violó a su hermana Juana, y Chalino se tomó venganza y lo mató en una fiesta. La madre de Chalino Sánchez tuvo miedo por la vida de su hijo, por consiguiente lo mandó para Los Ángeles para que viviera con su tía. En California, Chalino Sánchez vendió drogas para mantenerse, pero fue al cárcel por algunos meses. En la cárcel, Chalino Sánchez empezó a escribir narcocorridos para los narcotraficantes de bajo nivel. Narcocorridos son una forma de música norteña que son muy populares en la frontera de los Estados Unidos y México. Los primeros narcocorridos salieron en 1930. El tema principal de los narcocorridos es la droga. Aquí está un ejemplo de uno de los primeros narcocorridos tocado por la banda Los Alegres de Terán. Cruzaron el río Grande ya casi al anochecer, con bastante carga blanca tenían que vender. Esta canción se habla de unos hombres que cruzan a Texas con un envío de cocaína. El Ángel Parra escuchó al Chalino Sánchez cantando en una fiesta y lo invitó a su estudio de grabación para que pudiera cantar unos corridos en un casete. En el estudio de Parra, Chalino Sánchez conoció a Los Cuatro del Norte, una banda norteña. Al principio, Chalino Sánchez iba a dar sus corridos a Los Cuatro del Norte para que ellos los cantaban, pero Chalino Sánchez no le gustó la voz del cantante de Los Cuatro del Norte. Así, Chalino Sánchez empezó a cantar los corridos mientras Los Cuatro del Norte tocaban los instrumentos. El primer corrido que Chalino Sánchez escribió y cantó fue el corrido de su hermano Armando Sánchez, que lo balacearon en Tijuana, Baja California, en 1984. Chalino Sánchez tenía la voz muy distintiva y su imagen era de un hombre valiente recién salido de su rancho en Sinaloa. Cuando la gente le preguntaban sobre su voz, Chalino Sánchez les contestaba: "Yo no canto, yo ladro". En la siguiente canción, Chalino Sánchez habla de su querido Sinaloa. A todo Sinaloa le canto con amor, le rindo este homenaje porque soy trovador. Los mochis y guasaves, el fuerte y la costura, guamuchil y perico, centro de agricultura.
Chalino Sanchez siempre tomaba fotos con el fajado con 38 Super o 45 Colt. Esto nomás añadió a su imagen de un hombre valiente y duro. En esta foto, Chalino Sanchez sale con su 38 Super Colt. En esta foto, Chalino Sanchez sale fajado con un 38 Super Colt. El senador. En esta foto sale Chalino Sanchez con un Colt 45. Chalino Sanchez era como un agente de prensa que contaba los corridos crudas como nadie más de su tiempo. En la siguiente canción, Chalino Sanchez habla de Rigoberto Campos, un narcotraficante que lo mataron en Tijuana. En un carro gran marquis iba Rigoberto Campos, en otro sus guardaespaldas que lo venían escoltando. Cuernos de chivo comenzaron a tirar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal, hiriendo a gente inocente que cruzaba el bulevar. Dicen que había estado preso por ser narcotraficante. Y a los meses que él salió, lo hallaron lleno de sangre. Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante. Chalino Sanchez no nomás cantaba narcocorridos, él también cantaba de la Revolución Mexicana de 1910 y de la amor. En la siguiente canción, Chalino Sanchez canta de el reto que el rebelde Pancho Villa ofreció al general Obregón. ¡80 cargas suicidas! ¡Las ordenó Pancho Villa! En llanuras del Bajío con Obregón se batía, los dorados no fallaron. Fue el parque el que no servía. Villa le dice a Obregón, quisiera verte de frente. Sobra uno de los dos, salte a morir. Vidas.
tanta gente inocente. Obregón no aceptó el reto, ese hombre reconocía. En la siguiente canción, Chalino Sanchez canta de su alma enamorada y lo que haría por el amor de su querida. Esta canción es la más reconocida canción de Chalino Sanchez. Tengo el alma enamorada no más de pensar en corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. La popularidad de Chalino Sanchez se disparó el enero 20 de 1992, cuando un asesino quiso matar a Chalino Sanchez durante un concierto, pero Chalino Sanchez sacó su pistola y mató al asesino enfrente de todos. Este tiroteo llegó hasta el ABC World News Tonight y las ventas de casetes subió mucho. Chalino Sanchez ya sabía que su tiempo en este mundo iba a ser corto y desafortunadamente vendió los derechos de todas sus canciones por $100,000. La compañía Mozart, que compró los derechos de las canciones de Chalino Sanchez, ha recibido millones y millones de dólares desde que compraron las canciones. Casi 4 meses después del tiroteo en el concierto, Chalino Sanchez se murió en Culiacán, Sinaloa. 2 hombres en trajes de policía secuestraron a Chalino Sanchez y lo balacearon en la cabeza.